Bueno, hay otro oficial aquí ayudándolo. Y ese es el señor agresivo y se tapa la cara, ¿no? Obviamente para que no lo quieran ver. El oficial nada más estaba haciendo su labor. Y bueno, para que vean que este hospital y el ballet de aquí siempre, siempre estacionan los autos sobre la ciclovía. Hola, hola. Bueno, les quiero comentar brevemente lo que sucedió hoy en la mañana. Yo iba circulando sobre avenida la ciclovía de Patriotismo y a la altura del eje 6, los que ubican más o menos por la zona, hay un hospital, Patriotismo y eje 6, donde el ballet parking siempre estaciona autos ahí sobre la ciclovía. Y es muy prepotente, insulta, le vale gorro. A mí me ha querido aventar o incluso hasta llegar a los golpes. Me ha retado que nos agarremos a golpes ahí. Y el día de hoy en la mañana le pedí un apoyo a un oficial de tránsito que estaba ahí muy cerca. Y pues efectivamente el ballet le dijo que no le iba a dar ninguno de los papeles ni nada. Nos estaba empezando a aventar el auto. Había una segunda camioneta también ahí sobre la ciclovía que la reportamos también ante UCS, porque el oficial de tránsito pues no llevaba la handheld para infraccionar, entonces estaba solicitando apoyo y ahí estábamos esperando. Va con el de la camioneta blanca para pedirle los documentos y bueno, pues se bajó el chofer, le empezó a manotear, le empezó a gritar, le empezó a decir de cosas y pues llegaron a los golpes. Entonces el conductor, uno de playera azul, que sale en un periscope que transmití en la mañana, lo empezó a agredir al oficial, lo tumba, lo tira, lo golpea, le arrebata cosas, sus cascos, los candados, las esposas que llevan ahí los oficiales y el que se metió exactamente al hospital, ¿no? Se mete al hospital, lo quieren encubrir, incluso ya me estaban comentando después que lo quieren encubrir los mismos del hospital. Y bueno, pues finalmente llegaron más oficiales de apoyo y sale el señor de playera azul, el conductor gandalla agresivo. Y bueno, pues venimos al Ministerio Público aquí en BJ2. Yo vengo acompañando al oficial en calidad de testigo porque tengo la documentación y los videos y bueno, pues fui testigo presencial de la agresión hacia el policía, ¿no? Sorprendentemente, pues al parecer los policías no tienen mucho apoyo en este tipo de situaciones, ¿no? Entendemos a veces que hay oficiales o agentes de la policía que no hacen bien su trabajo o que no lo están haciendo en flagrancia y siempre les estamos reclamando. Pero también cuando ellos están haciendo realmente su trabajo correctamente y un ciudadano empieza a agredirlo, esta persona de playera azul lo empieza a acusar de abuso de la autoridad y que el oficial fue el que lo empezó a golpear y él nada más se defendió. Entonces, a mí me parece que no debe de pasar estas cosas, porque al final pues los mismos policías estaban comentando aquí, dicen, pues por eso no nos metemos, por eso no hacemos nada a veces, ¿no? Porque cuando un ciudadano se siente molestado y se siente agredido por una autoridad, pues es tan fácil como decir, él me agredió, es abuso de autoridad, le va contra mis derechos humanos, y al final los policías terminan arrestados. El oficial que se llama Daniel Cacanasco, puse el número de placa en otro periscope en la mañana, pues estaba diciendo, ¿no?, que finalmente a él le van a tener que descontar los candados, que más o menos son como 3,000 pesos, porque pues no hay una justificación, ¿no? Y a pesar de que a lo mejor pudiera no salir culpable, de todos modos él va a recibir un castigo. Y esto es impresionante, que la policía actual esté procediendo de esta manera, ¿no? Porque por un lado nos estamos quejando que no actúan, y cuando actúan y un ciudadano los agrede, tampoco tiene ningún respaldo. Es totalmente inverosímil que pasen estas situaciones. Exactamente, o sea, el agresor fue el de azul. Pero a pesar de que a lo mejor pudiera salir
libre el policía, el oficial, este, de todos modos, a lo mejor sus jefes o la misma policía, este, dicen que le van a descontar los candados. No sé si es cierto, a mí no me consta. Él era de lo que me estaba más o menos comentando, ¿no? Que pues, de todos modos va a tener que pasar asuntos internos, en una investigación y cosas por el estilo. Asuntos internos es la que está interviniendo. Y no sé si ellos también sean los que vayan a darle un arresto o a castigarlo, a sancionarlo. De la misma manera que exigimos a veces asuntos internos que actúen contra los policías que a veces no hacen su trabajo, de la misma manera estamos exigiendo que asuntos internos realmente apoye a la gente que está haciendo realmente su trabajo y que está ayudando a la ciudadanía. Eso es lo que más me siento totalmente, pues, con malos sentimientos, ¿no? O sea, es decepcionante que cuando alguien quiere proceder ante una ilegalidad, este, te encuentras a oficiales que realmente quieren apoyar y quieren ayudar, y pues no, o sea, de pronto, este, el ciudadano sale gandalla y siempre hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que molesta bastante y no debería de permitirse, ¿no? Yo estoy saliendo apenas aquí del MP, hace unos 10 minutos, estoy esperando a que baje un poco la lluvia torrencial que está cayendo, pero este, entregué ya los videos, entregué ya las fotos, di mi testimonio, y bueno, pues, o sea, le exigimos también a las autoridades que en esta situación, yo soy testigo, yo documenté, yo fui testigo presencial de que el oficial estaba realizando adecuadamente su trabajo, les estaba explicando, pidiendo esto, tanto así que hasta un conductor se negó a entregárselos y pues no quiso confrontarlos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, este, eso es realmente es preocupante de que esta situación, ¿no? O sea, y a veces eso es cuando entiendo que los policías a veces no quieren actuar. Y eso es sorprendente. Y obviamente como ciudadanos a veces reclamamos y exigimos que por qué los oficiales no actúan si están presenciando y les mentamos madres y les reclamamos al secretario de Seguridad Pública y no hacemos nada, ¿no? Entonces, este, por eso no actúan a veces los oficiales, porque si un ciudadano se las quiera voltear y quiere hacer una declaración de que este, fue abuso de autoridad y todo eso, finalmente a veces la misma autoridad no están para protegerlos, no están para realmente ver qué es lo que sucedió realmente y que salga totalmente al contrario, ¿no? El policía es una víctima y la otra persona, además de su multa y su infracción de tránsito, tendrá que pagar porque son vejaciones hacia la autoridad, este, que tiene que pagar daño, resarcir su chamarra, los candados que dice que valen como 3,000 pesos, que se lo van a descontar a él, este, y que no tiene por qué pagar el oficial, ¿no? Entonces, eso es increíble. Claro, pues hay tanta delincuencia, ¿no? Los mismos delincuentes cuando los agarran de la policía, pues agarran y dicen, ah, bueno, pues sí, ya voy a decir que fue abuso de autoridad y que me agredió y que me golpeó, ¿no? Y incluso hasta los mismos delincuentes entre ellos se dicen, ¿no? Cuando te agarra el policía, comienza a golpear, ¿no? Porque cuando lleguen a hacer las declaraciones, los acusan a los policías de que fueron golpeados. Pues claro, pues obviamente, ¿no? Porque si no existe un procedimiento para que se vea realmente que el oficial fue el que terminó siendo agredido, pues obviamente los oficiales nunca quieren actuar por esas situaciones. Es realmente decepcionante cómo en esta ciudad y en este país la justicia se ejerce. Pues no vamos a quitar el dedo de renglón, vamos a seguir dándole un poquito más de seguimiento a este caso, vamos a seguir en contra de los gandallas que están invadiendo toda la ciclovía, no únicamente un pedacito de una ciclovía. Denuncien, tenemos que estar denunciando, tenemos que exigirle a la autoridad que haga su trabajo, tenemos que exigirle a las autoridades, en este caso a los diputados y al Congreso, que asignen más presupuesto para que tengan más recursos los oficiales para hacer realmente su trabajo, ¿no? Si yo no estuviera en ese momento documentando, haciendo el Periscope, el oficial no hubiera tenido absolutamente ninguna sola evidencia de que fue agredido. Y al contrario, él estuviera detenido, el otro estuviera libre, riéndose y haciendo lo que quiera. Eso es lo que sucede. Por lo menos unas cámaras, por lo menos, que eso es lo primero que se me ocurre, algo a lo mejor tan sencillo,
es lo que deberían de tener los oficiales al momento de estar haciendo su trabajo. En fin, pues aquí yo ya me voy a retirar. Ya terminamos del MP. No sé qué vaya más a suceder. En fin, pues ojalá, pues sí, que todos los policías tuvieran cámaras, ¿no? O sea, sirve para tenerlo documentado, y si hacen algo mal, pues también sirve para que sean sancionados, pero cuando hacen las cosas bien y el ciudadano gandalla es cuando los están agrediendo, pues también les sirve como evidencia, ¿no? En fin, pues es bastante triste, un día triste, no me agrada que sucedan estas cosas. Seguimos siendo los peatones, los ciclistas, víctimas de toda esta violencia vial que existe en las calles. Se debe de poner un orden, se debe tener unas sanciones más estrictas, se debe realmente que la policía, con buen ejemplo, con buenas herramientas, hagan su buen trabajo y que los ciudadanos respetemos las cosas, ¿no? A los ciudadanos gandallas hay que ir contra ellos, y a los oficiales que no hacen su trabajo también hay que exigirles, y a los ciudadanos que hacen realmente su trabajo hay que apoyarlos. En fin, pues no sé qué más vaya a suceder. Seguiremos obviamente rodando. Y me comentaron hace un rato que el ballet ahí seguía con autos sobre la ciclovía en Patriotismo y Eje 6. A ver si ponen también un alto las autoridades, en este caso también la delegación, un ordenamiento, porque ponen su estacionamiento, estacionan los coches y están invadiendo la banqueta, ¿no? Y eso también tiene que ver con la delegación. Entonces, ahí hay que poner atención, y pues vamos a buscar a los oficiales posteriormente para ver qué sucedió. Y pues hay que seguir mandando grúas oficiales y pidiendo apoyo. Bueno, pues eso es lo que sucedió hoy. Saludos a todos. Chao.